decirle que Cristo restauró mi hogar y que ese hombre que había estado separado de mí más de 3 años y medio también recibió al Señor porque oré por él. Gloria al nombre de Jesús. Y nos amistamos, teníamos 2 hijos cuando nos separamos y ahora tenemos 5 hijos para la gloria de Dios. Y puedo decir ahora que soy feliz y que lo amo cada día más. Eso es lo que Dios hace en la vida del cristiano, del creyente. Dios le bendiga, hermanos. Con todos nosotros el pastor de la iglesia, Pastor Eugenio Macías. Gloria al Señor. Dios le bendiga a mis queridos hermanos. Dios le bendiga más. ¿Puede usted regalarle un abrazo a su hermano que está a su lado? Y dígale que Dios te bendiga. Dios te ha traído esta noche. Prohibido molestarse. Prohibido molestarse. Gloria al Señor, antes de continuar con esta boda preciosa, hay muchos hermanos que no han venido por la lluvia intensa que tenemos, pero han venido los que tenían que venir. Amén. Antes de escuchar la palabra del Señor, vamos a pasar a una parte importante, que ya que los novios ahorita mismo vienen, quiero pedir por acá que pase el pastor Osvaldo Becerra para que nos traiga la oración por las ofrendas y por los diezmos que es parte de todo servicio. Amén. Pase por acá, pastor Osvaldo. Gloria a Dios. Saludo a la familia del hermano Diego Delgado. Que Dios los bendiga, la abuelita. Se bendiga, mamita. ¿Quién es la mamá de Diego? Que tengo una curiosidad de conocerla. ¿Su mamá de Diego vino? ¿Quién es? Todavía no viene. Está para llegar. Amén. Bueno, un abrazo a toda la familia. Ustedes son familia de Diego, nosotros también. Que Dios los bendiga. Amén. Bueno, acá tenemos al pastor Osvaldo Becerra, que va a hacer la oración por las ofrendas y por los diezmos. Que Dios les bendiga. Gloria al Señor. Que me lo bendiga. Bienvenido, mi pastor. A su nombre, gloria. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a orar por las ofrendas, mi amado hermano, gloria al Señor. Pedimos a estos hermanos que pasen para que recojan las ofrendas. Como el Señor, mi amado hermano, lo toque. Amén, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar, vamos a orar. Amén. Padre nuestro, cierra sus ojos, mis hermanos. Te damos gracias en esta noche desde el cielo. Por lo que vas a hacer esta fiesta preciosa, Padre. Gracias, mi amado Dios soberano, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor amado, gracias. Señor amado, mira que vamos a orar por las ofrendas, Señor. Bendice al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Al que, Dios mío, ofrenda con alegría, mi amado Dios. Al que diezma, Dios mío, también, Señor, bendícelo. Al 30, al 60 y al 100 por uno, Padre. En el nombre glorioso y poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Amén, amén y amén. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Yo le amo, Él me ama. Yo le pido y Él me da. Yo le llamo, Él me responde. Contesta mi petición. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Yo le amo, Él me ama. Yo le pido y Él me da. Yo le llamo, Él me responde.
contesta mi petición. No hay nadie como Dios, no hay nadie. Yo le amo, él me ama. Yo le pido y él me da. Yo le llamo, él me responde, contesta mi petición. Amén. Gloria a Jesucristo. Y con mi pastor con ustedes, gloria al Señor. Aleluya. Bien, hermano, tomen asiento. Vamos a escuchar un especial en este momento con el hermano Ángel Bardales. Recién casado también. Tiene, todavía no tiene un año de casado ya. Y quiere cantar porque él es feliz en su matrimonio. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga, hermanos. ¿Cuánto le dan palmas al Señor? Amén. En esta noche hermosa, gloria al Señor, me trae, la verdad que ver esto me trae recuerdos. Gloria al Señor, como dice nuestro pastor, hace ya como 8 meses. Gloria al Señor, que también me casé por la misericordia de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, quiero en esta hora poder alabar al Señor, porque estoy muy agradecido del Señor, porque no hay nadie como nuestro Dios. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor, porque Él es fiel y justo para con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Quiero cantar este especial que dice: Señor, mi Dios, no hay nadie como tú. Aleluya. Te adoro, Jesús. Aleluya. Te adoro, Jesús. Mi alma te adora, Jesús de Nazaret. Al que no escatimó ni a su propio hijo, sino que le entregó para el sacrificio, no nos dará también junto con él y todas las cosas que él prometió. Señor, tú eres tan grande y poderoso que además de dar tu hijo, me lo das todo. Yo no puedo dejarte de amar y a tu nombre la gloria dar. Señor, mi Dios, no hay nadie como tú, y tu amor incomparable es para mí. Tú nunca cambiarás, eres el mismo ayer y hoy, por los siglos, para siempre me amará. Señor, mi Dios, no hay nadie como tú, y tu amor incomparable es para mí. Tú nunca cambiarás, eres el mismo ayer y hoy, por los siglos, para siempre te amará. Si tú, mi gran Señor, cuida las aves y a los cuervos también, que no les falte, considero las flores su vestir. Es tan hermoso cuando nunca vi, esto es más, mi Señor, le das al hombre, le has provisto de paz y bendiciones, ha llenado su ser con tu poder, más que las flores el hombre. Señor, mi Dios, no hay nadie como tú, tu amor incomparable es para mí. Tú nunca cambiarás, eres el mismo ayer y hoy, por los siglos, para siempre me amarás. Señor, mi Dios, no hay nadie como tú, tu amor incomparable es para mí. Tú nunca cambiarás, eres el mismo ayer y hoy, y por los siglos, para siempre me amarás. Señor, mi Dios, no hay nadie como tú,
amor incomparable es para mí. Tú nunca cambiarás, eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Para siempre me amarás. Gloria al nombre del Señor. El Señor le bendiga. Amén. Bendito sea Dios. Señor mi Dios, no hay nadie como tú. Bueno, quiero saludar a todos los obreros del Señor que están aquí, los que están llegando, que están terminando los cultos, los anexos, están llegando. Y a mi amada María Rosa, que Dios la bendiga. Gloria al Señor. Ahora que estuve en la ciudad de Lima, estuve revisando unos documentos y me encontré con los documentos del hospital y encontré el documento cuando el médico está escribiendo todo el cáncer que tenía mi esposa y decía que tenía un tumor, bueno, neoplásico maligno en el pulmón izquierdo y también dice más metástasis al cerebro y comencé a leerlo todo, no lo había leído. Y mi corazón se estremeció. Y dije, qué grande eres, Dios mío. Y verla a mi esposa ahora acá, sabiendo que tenía metástasis al cerebro y que le dieron 5 meses de vida y está acá. ¿Cómo no vamos a decir, Señor mi Dios, no hay nadie como tú? Tu amor incomparable es para mí. Tú nunca cambiarás, tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Alábalo, hermano. He puesto 10. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Una vez más quiero saludar a todos los amigos que nos ven a través de los medios, a la familia de Diego Armando Delgado Sánchez. Levante la mano a la familia de Diego Armando Delgado Sánchez. Que Dios los bendiga. Ustedes han llegado a la casa del Señor. Este lugar es un lugar humilde, pero acá está la presencia del Señor. Amén. Y la hermana Jocelyn Carolina Ortiz Orellana, que hayan venido solamente con su familia más cercana, porque se han venido desde Honduras. Es un amor ahora a la distancia, pero ellos estuvieron conociéndose. Diego viajó para allá. Luego ella también es de la iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Su papá es pastor, o sea que hay un ambiente muy, muy glorioso en todo eso. Vamos, me avisan a la hora que llega la novia con el novio, amén. Si están esperando que se vaya la lluvia, mejor que pase mojadita, no hay problema. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Hebreos. Yo le pido a todos los hermanos obreros que están acá que presten su Biblia a la familia que está aquí, del hermano Diego Delgado, amén. Hermanos, préstenle su Biblia acá a la familia, a la abuelita que ha venido, bien elegante, que parece a Cleopatra. Gloria a Dios. Y acá toda la familia, ahí está ellos también, préstale la Biblia, que Dios la bendiga. Ahí tenemos más, hermano, hermana, a la, mi secretaria, en gloria al Señor, María. Con su hermana también ha venido, gloria a Dios. Hermano, bueno, han venido todos los obreros que han podido. Vamos a leer la palabra del Señor. Todos vamos al libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 13. Pero que alguien diga aleluya. Ya llegaron los novios. Ya llegaron los novios. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, solamente vamos a leer esto, ¿ya? Con la bendición del Padre, Hebreos 13, 4. ¿Lo he encontrado, hermana? Bien. Hebreos 13, versículo 4. Por favor, hermano Bolívar, ayúdala a encontrar a ellas. ¿Sí? El libro de los Hebreos, capítulo 13, verso 4. Leemos entonces la palabra del Señor y quiero saludar a todos los que nos están viendo a través de los medios. Yo sinceramente ya no iba a venir, me iba a quedar en el Perú unos días,
Pero dije, no lo puedo dejar a Diego. Y tuve que comprar otro pasaje de avión para regresarme junto con mi hija Maricielo. Así que, hermano, es un gran sacrificio que estemos aquí y lo hacemos porque lo amamos a Diego y a Jocelyn también. Amén. Hebreos 13:4 dice la palabra del Señor: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y los adúlteros lo juzgará Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, que estás en los cielos, aquí estamos delante de tu santa presencia, Dios mío. Te rogamos que tú te glorifiques en esta noche, en esta boda de Diego Armando Delgado Sánchez y de Jocelyn Carolina Ortiz Orellana. Queremos escuchar tu palabra, tu consejo divino para la familia que está aquí y para los novios que están ya para entrar en este momento. En el nombre santo de Jesús de Nazaret, te pido que glorifiques tu nombre, Señor. Gracias, Padre eterno. Amén. Amén. Vamos a hacer un matrimonio dirigido por el Espíritu de Dios. Vamos a pedir que pasen primero los novios y luego escuchamos la palabra y la boda, la celebración de la boda. ¿Ven? Así que por favor, prepárense todo. Ya está todo preparado para que pase la novia y el novio. Me avisan. Amén. ¿Me avisan si están todos listos? Me avisan a la hora que esté todo listo. Amén. ¿Me avisan ya? Ok, tomen asiento mientras los novios y se están preparando. Bien. ¿Cristo vive? Bien, hermanos, que Dios los bendiga. Todos los días, todos, pero así, todos los días escucho decir a alguien: mi esposo se fue con otra mujer. Pero todos los días escucho decir a alguien católico o evangélico: mi esposo se fue dejándome con mis hijos. Mi esposo se acaba de ir con otra mujer más joven. Hoy una mujer me manda un mensaje, me dice: pastor, llámelo a mi esposo, porque me dice que a mí ya no me quiere y que está amando a otra mujer y que él necesita ir a ver a la otra. Tienen el descaro de decirle a su esposa que no la quieren y que quieren a otra. Pero no solamente lo hace un hombre, también lo hacen las mujeres. Hay mujeres que también dejan al marido, dejan al esposo y hasta dejan a los hijos para irse con otro hombre. Quiero decirle a todos los que me están viendo allá a través de los medios y toda la familia que está aquí, los hermanos que están aquí, a todos, que esto que hemos leído en el libro de los Hebreos capítulo 13, versículo 4, eso no está escrito en mi Biblia nada más, eso está escrito en todas las Biblias, en todas las Biblias, porque la Biblia es una sola. Yo le voy a pedir un favor a todos, que apaguen los celulares y si quieren lo prenden a la hora que estén los novios para tomar foto. Amén. Por favor, con todo respeto, le pido esto.
Hermano, esto que les hablo es muy serio. Porque hay personas que toman en poco la palabra de Dios. Se llaman católicos o se llaman evangélicos, se llaman pastores, se llaman líderes, pero toman en poco esta palabra. ¿Por qué digo que la toman en poco? Porque aún sabiendo que la Biblia condena el adulterio y condena la fornicación, son dos pecados. Esto no es un asunto de religión. Este es un asunto de la ley de Dios. El Dios del cielo, el Dios que instituyó el matrimonio, porque el matrimonio es una institución divina. La primera que Dios creó para la raza humana. El matrimonio no salió de un laboratorio de un hombre con otro hombre y con una mujer y dijeron, vamos a inventar el matrimonio. No, eso salió del corazón de Dios. Y es la base de la sociedad. La sociedad tiene como base, hermano, la familia. Y la base de la familia es el matrimonio. Si usted se da cuenta que hoy han aumentado el número de drogadictos, el número de borrachos, el número de traficantes. Hoy usted está mirando todas las cosas que hay, la maldad, que las cárceles se han llenado, hermano, de delincuentes y de sicarios y de gente mala. Y usted va a ver por qué la gente está así. Todos esos problemas vienen desde la casa, desde el matrimonio, desde los hogares. Por eso están así. Y en todo lugar es porque andan pisoteando la ley de Dios. Hay algunas personas a veces que nos ven a través de los medios o nos ven aquí, que vienen acá y como nunca han estado en una iglesia cristiana, nos miran como raros. Dice, ¿y qué raro? ¿Quiénes son esos? ¿Qué forma tan rara tienen? Extrañan ver a una persona con sotana para que pueda ministrar, pero yo quiero decirles que yo soy un ministro del Señor Jesucristo y transmito la palabra de Dios y no tengo que usar sotana. Si usted cree en Dios, pregúntele al que está a su lado, ¿usted cree en Dios? Pregúntele al que está a su lado, ¿usted cree en Dios? Bueno, ¿usted cree en Dios? Sí, cree en Dios. ¿Usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cree? Sea católico o sea evangélico, ¿usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? La Biblia es el fundamento de la fe cristiana. Y en la Biblia dice, donde hemos leído, en la Biblia católica y en la Biblia de los evangélicos, que es igualita, es la misma Biblia. Dice en la Biblia, en Hebreos 13:4, dice en Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero, acá cuando habla de pero, habla de la dificultad. Dice, pero a los fornicarios. ¿Quiénes son los fornicarios? La Biblia habla de los fornicarios. ¿Quiénes son los fornicarios? Dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. O sea, hay un juicio muy particular que tiene Dios para los fornicarios y para los adúlteros. Usted me puede llamar a mí fanático, puede llamarme a mí extremista, puede decirme lo que usted quiera. Pero le quiero decir que usted y yo tenemos que vivir en base a lo que está escrito en la Biblia. No hay hombre ni mujer, por plata que tenga, por puesto que tenga, hermano, por grado que tenga, ministerial o de gobierno, no hay nadie que pueda pisotear la ley de Dios. Esta palabra es para usted. Pero también es para mí. Esta palabra es para todos, para el negro y para el rubio, para el blanco, para el chino, para el ruso, para el alemán,
para todos es la misma palabra. ¿Qué cosa quiere decir que Dios tiene un juicio para los fornicarios? ¿Qué es el fornicario? El fornicario es, agárrela el diccionario y busque en la lengua española qué significa fornicación. Fornicación, acá está, fornicación. Relaciones sexuales entre personas solteras. Eso se llama fornicación. ¿Y qué significa adulterio? Adulterio significa traición conyugal de uno de los cónyuges. Estando casado con otro casado que no es su esposa, o con un soltero. O sea, ¿puede haber un soltero adúltero? Sí, hay solteros adúlteros porque se meten con casados. Una soltera que se mete con un hombre casado, ella es adúltera y el hombre también es adúltero. Y la Biblia dice que a los adúlteros y a los fornicarios lo juzgará Dios. Entonces, ¿qué tiene de malo esto? Dirán algunos. Si estamos en una época donde todo es libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de hacer lo que les da la gana pisoteando la ley de Dios. Eso no es libertad, eso es paganismo. Eso es, hermano, vivir en contra de la ley de Dios. ¿Sabe usted por qué hay tanta gente en contra de la ley de Dios? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia está en contra de ellos. Hay gente que habla contra la Biblia. ¿Y a mí qué me interesa la Biblia? A mí no me importa lo que la Biblia dice. Y dicen así porque la Biblia habla cosas que ellos están haciendo que no lo deben hacer. ¿Por ejemplo qué? Por ejemplo, el adulterio y la fornicación son dos pecados, hermano, de inmoralidad sexual, que trae una serie de problemas, no solamente a una familia, a una nación. Porque el adulterio, hermano, es una desgracia. El adulterio rompe corazones. El adulterio destruye los hogares. El adulterio desintegra la familia. El adulterio traumatiza a los hijos. El adulterio desangra la economía del hogar. Porque el hombre adúltero se va con otra mujer y se gasta el dinero de su casa con otra mujer. Luego embaraza en la calle, abandona a la esposa y ahora hay que hacer juicio de alimento para que se acuerde que tienen hijos. Hay personas que abandonan a los hijos. ¡Qué fácil tener el hijo! ¡Qué rico tener el hijo! Y luego dejarlo tirado por ahí. Hombres y mujeres que hacen estas cosas. Mi papá se fue y dejó a mi mamá con 11 hijos. Y se fue con una mujer jovencita. Pero no solamente él. A todo lo que yo he conocido, todo el mundo se fue. Tengo un familiar, hermano, que era un empresario muy rico, con mucho dinero. Y le iban a hacer sus 50 años de casado, su boda de oro. Y faltando un año para la boda, para su boda de oro, se conoció con una chica de 17 años, el viejo. Y se fue con la mujer. Y toda la familia le lloraba a los hijos, pero papá, tú ya estás viejo. Mire esa jovencita, no me interesan ustedes. Ya tu mamá está vieja y ella me quiere. ¿Cómo te va a querer si tú estás viejo, papá? Tú lo que tienes es plata, lo que le estás dando es plata, le estás dando esto y lo otro. No me interesa. Y faltando meses para la fiesta de su boda de oro, se fue con otra mujer. Hay gente que se va, hermano, al mes, otros al año, otros a los 2 años y otros se van, hermano, a los 49 como este hombre. Eso es una desgracia mundial, desgracia, porque trae desgracia el adulterio. Por eso es un pecado que Dios un día va a juzgar. No importa si eres el presidente de la república, no interesa si eres el artista conocido, la ley también es para ti y la ley también es para mí. Es una tristeza, pero es una realidad. De cada 100 matrimonios, se separan 87. Hermano, hoy voy a celebrar un matrimonio. Hoy voy a celebrar una boda y ustedes han escuchado a mi amada esposa que mi matrimonio duró 5 años y luego nos separamos. ¿Por qué nos separamos? Porque al principio sentíamos que nos amábamos. Porque yo no era de la iglesia evangélica cristiana, porque acá los cristianos no se tocan ni se manosean. Ni andan en la calle solos
besándose y agarrándose, siendo enamorados. Acá no. Acá se respeta la palabra de Dios. Fíjese, hermano, ahí está Diego. Diego Armando Delgado Sánchez y Jocelyn Carolina Ortiz de Orellana hoy van a unir su vida ya. Pero ellos se han casado ya hace como 20 días. Y hasta ahorita Diego no le ha dado un beso. ¡Uy, qué fanático! ¡Qué locura! ¡Está loco ese pastor! No, es que Diego está esperando acá, en el altar, pedirle a Dios que los bendiga a Dios. Eso es lo que quiere Diego, que Dios lo bendiga, y se está guardando hasta ahora. Esta noche Diego le va a dar el primer beso. Y ese beso está cargado de miel. Imagínese, hermano, el primer beso. Nunca la ha besado a ella desde que está enamorado. Nunca. Uy, qué locos son acá. No, somos cristianos. Somos cristianos. ¿Pero qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Mira, yo sí la besaba a mi enamorada. No solamente la besaba y la abrazaba. Y no solamente la abrazaba y la amasaba, la amasaba, no estoy hablando mal. O sea, la agarraba, la abrazaba, la besaba, le decía que la amaba y también la metía a la cama. Porque yo decía, para conocerlo mejor, y tenía que llevarme a mi enamorada y decirle a su mamá que me la llevaba al cine. Nos vamos al cine, no se demoren, decía mi suegra. ¡Venga rápido! Y la llevaba. Y nos quedábamos todo el tiempo que duraba la película y regresábamos cansados, agotados, pero felices. Y mi suegra decía, ¿de qué fue la película? Yo le decía, de Bruce Lee. Era una película de chinos, le decía yo. Todas las películas de chinos son iguales. Y ella decía, ¿sí? Yo le decía, mi amor, ya mañana te veo. Y mañana nos vemos. I love you, sweetheart. I love you. Y I love you, I love you, I love you. Eso no se queda así. Eso se hincha. Hasta que le vino la barriga a mi esposa. Y entonces cuando ella ya estaba embarazada, ahora viene el problema, pues. Cuando ya uno está encinta, ahora, pues. Y sabes que no me he enfermado. Fíjate lo que ha pasado. ¿Y ahora qué hacemos? Y entonces es ahí cuando sale la verdad. No, pero no lo podemos tener. No, pero esto, mi suegra. Cuando se enteró mi suegra, gritaba. ¡No! ¡Yo no quería esto! ¡Esto! Me decía a mí. Como que yo fuera una peste. Yo decía, no me caso, ya me voy. Porque yo tenía otra enamorada por ahí. ¿No está mi esposa? Yo tenía otra enamoradita por ahí. O sea, si con esta no funciona, me voy por ahí. Porque así son los hombres como perros. Cuando no tienen a Dios, son así. Pero cuando tienen a Dios, respetan a la esposa. Respetan a la novia, la respetan y la aman. Me avisan a la hora que llegan los novios. Todavía no ha llegado. Ya, me avisan. Dígale que está a su costado, prohibido molestarse. Dígale que está a su lado, prohibido molestarse. Si no te miras porque está molesto ya hace rato. Y yo me fascina que se molesten. Hermano, yo como muchos de mis amigos nos casamos igual. Tuvimos que ponerle una faja. Bueno, yo no se la puse a su mamá de mi esposa. Una faja, hermano, con un montón de pitas, pabilos, ¿cómo le dicen ustedes? Piola, ¿no? Una faja para apretarle la barriga, para que pueda entrar el vestido de la novia. Eso fue lo que a mí me pasó. Yo no era cristiano evangélico, yo era católico, apostólico y borracho. Pero no era tan borracho tampoco. Pero lo que sí era que yo era un mal católico. Porque yo he conocido católicos que respetan a la enamorada.
que respetan a la novia, que se aman. Yo lo he conocido también. Gloria al Señor. Y quiero decirle que ese día le pusieron su faja. Y tenía un montón de pitas, porque ahora le voy a contar por qué sé de eso. Y la barriga se la aplastaron para que pueda entrar el vestido de la novia. Y a la hora que fuimos a casarnos, porque nos fuimos a la boda, y ella entraba de novia, la gente, las viejas chismosas que hay ahí siempre, esa vieja agarró y comenzaron a decir, y caminaba María Rosa de blanco con su papá del brazo, y decían, está encinta, tiene 6 meses, tiene 5. No, es que si tenía 17 años recién cumplidos, y yo tenía 20 a 21. También era un jovencito, porque cuando yo le digo, yo me casé con mi esposa cuando tenía 16 para 17 años, qué viejo pervertido, me dicen a mí. Le digo, ¿cuál viejo? Si yo también era joven, era jovencito, inocente, aunque no crean. Era bien inocente. Era más inocente que tú. Ahora viene la boda. Hermano, nos casaron ahí. Qué lindo la boda. Y yo estaba en la boda y estaba pensando en las 40 cajas de cerveza que estaban esperando. En los amigos que venían. El alcalde tal que estaba llegando a la boda. Todo el mundo venía. Y nos fuimos a la boda, salimos a la recepción, estábamos en la recepción y al final nos fuimos a la luna de miel. ¿Usted sabe cuántos años de mi vida yo pensaba en mi luna de miel? Cuando yo era un jovencito, que era casi un niño, me ponía a conversar con mis amigos y le decía, oye, ¿cómo será el día que me case, que te cases tú, y estar en la luna de miel? ¿Cómo será? Uy, ese día no duermo. Yo tampoco, me decía mi amigo. Claro, ese día, ¿cómo será? ¿Cómo será ese día? El día de mi luna de miel. Yo llegué con mi novia. Yo estaba súper borracho. Porque todos decían, ¡salud con el novio! ¡Salud! Y me daban un vaso. Y yo, ¡salud con el novio! ¡Salud! Y venía mi tío, el borracho. Me decía, oye, sobrino, cualquier cosa la deja ya. Hay 10 mujeres para cada hombre. Y decía otro, ya, listo. Ya que esperen nomás los novios un ratito. Y saben qué, hermanos queridos, les digo esto ya para abreviar. Todo el mundo tomaba salud con el hoyo y yo estaba borracho, borracho el día de mi luna de miel. Y María Rosa no ha tomado, ella nunca le ha gustado tomar, hermano. Y yo borracho me la llevé a mi luna de miel. Llegamos al hotel y cuando entramos en el hotel, yo que quería entrar con ella cargado, como la película, ¿no? Estaba tan borracho que ya pasa, no me dije, pasa. Pasó el cuarto, entramos y ni bien entramos, porque ella ya era mi mujer, pues si nosotros hacíamos cosas un montón de tiempo atrás. Y cuando entramos me dice, sácame esto, que no puedo respirar, esto me aprieta, saca, qué cosa, sácame. Yo no sabía quién se había puesto. Y cuando yo le voy sacando la ropa, le saco, le veo la faja con un montón de pabilos amarrados. Y yo le jalaba los pasadillas, saca. Yo le saco y ¡blum! Le salió la barriga. Y cuando le sale la barriga, hermano, ella dijo, ah, no aguantaba esto, y se acostó. Yo le decía a María Rosa, oye, hoy día es mi luna de miel, ya mañana. Yo, no, hoy día es mi luna de miel, Mari, María Rosa, mañana duérmete. No, María Rosa, borracho, molesto, me salí del hotel a buscar cigarro y prendí mi cigarro y un borracho que estaba fuera del hotel me dice, oye, tú estás casado hoy día, ¿no? Tú eres novio, ¿no? ¿Y cómo sabes que soy novio? Porque estás con estaba con el traje de novio, man. Y me dice, tú eres novio, salud. Y nos pusimos a tomar, me pude tomar con un hombre que no conocía.
hasta que amaneció el día, hermano. Hablando del fútbol, hablando de Pelé, que los goles del mundial y tontería, hermano. Nunca me olvido cuando llegué al hotel, ya María Rosa se levantó y se puso su vestido de maternidad en un día. Usted se ríe, hermano, pero la verdad es esa, así fue. Así fue. ¿Y cuál es la verdad? Que mi matrimonio no duró ni 5 años. Porque tanto nos amábamos que nos encerrábamos horas, nos amábamos, nos decíamos que nos amábamos y después de 2 años nos aborrecíamos. Para que usted sepa que hay una diferencia entre el amor y la pasión de la carne. Cuando hay pasión de la carne, hermano, eso se evapora como el agua en el fuego. Pero el amor verdadero permanece para siempre. Mi matrimonio duró 5 años. ¿Y por qué? Porque yo la engañaba con cualquiera. Porque el que ha sido fornicario, o sea, el que ha tenido sexo antes del matrimonio, también cuando se casa se convierte en adúltero. Porque el fornicario de casado es un adúltero en un 99.9. Usted quiere entregar su vida, su cuerpo a su enamorado, va a ver que cuando usted se casa y se casa con ese hombre le va a sacar cuernos. Y si no es el hombre, la mujer. Porque hay mujeres que quieren ir a las fiestas, quieren tomar, quieren bailar, que quieren karaoke y son casadas y tienen hijos. Por eso el mundo está como está. Pero quiero decirle que en medio de este mundo corrompido y todo lo malo, hay un pueblo que obedece la palabra de Dios. Fíjense que cuando yo conozco a Cristo, yo conozco al Señor, yo me había separado 3 años y medio. Amisto con mi esposa y cuando regreso a mi casa con mi esposa, como cristiana ella y yo como cristiano, en la iglesia hubo una renovación de votos matrimoniales y la vamos a hacer aquí. Porque eso a mí me ayudó mucho. Dijeron, vamos a casarnos todos de nuevo. Una renovación de votos. ¿Cuándo quieren renovar su voto? Yo dije, yo quiero renovar mi voto. Y todos íbamos, y ese día nos casamos de nuevo todos los que querían arreglar su vida. Nos pedimos perdón. Y ese día sí me fui de luna de miel. Y ese día fue mi luna de miel de 3. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con nosotros. Y yo ahí con ella, con María Rosa. Éramos 5. Pero qué feliz. Con mi negrita linda, preciosa. Digo, si hay algo que me duele es cuánto tiempo la hice sufrir. ¿Cuántas veces, hermano, la hice sufrir? ¿Y sabe por qué? Porque yo tenía religión, pero no tenía a Dios. Hoy a usted le parecerá raro y extraño que una persona se obedezca a la palabra de Dios, pero si uno obedece, el matrimonio es una bendición. Hoy usted va a ver que se va a casar Diego Armando Delgado Sánchez con Jocelyn Carolina Ortiz Orellana. Si ellos obedecen la palabra de Dios durante todo el tiempo de su vida, nunca Jocelyn va a llorar lágrimas de adulterio. Jamás, hermano Diego, la va a estar gritando ni insultando, ni en su casa va a haber una mentada de madre. Y también quiero decirle que no va a faltar el pan en la casa, porque Dios va a estar ahí. Que pasen los novios. Antes que pasen los novios, quiero que se pongan de pie todos, por favor. Y quiero pedirle a todos los que están aquí un momentito, mírenme acá. Yo quiero hacer una oración primero por los que están aquí. Mírenme aquí, por favor, y cierren sus ojos. Y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en esta noche estamos delante de tu presencia. Señor, estamos aquí para celebrar esta ceremonia, el matrimonio de Diego Armando Delgado Sánchez y de Jocelyn Carolina Ortiz Orellana. Pero he predicado esta palabra tuya. Es que cuando llega tu presencia, el hogar se transforma. Cuando llega tu presencia, los pleitos se van.
Cuando llega tu presencia, llega la prosperidad, llega la paz en la casa, los hijos crecen diferente. Yo te pido por estas personas que han venido hoy aquí. Yo, hermanos míos, quiero orar por ustedes. Hermanos, amigos y visita, y los que me están viendo allá en otros países, si usted dice: pastor, yo necesito tener paz en mi casa porque hay pleito, hay situaciones de dolor, hay recuerdos que me golpean el alma, entonces por favor levante su mano donde está. Ahí nomás, Dios le bendiga. Levante su mano, que Dios le bendiga. Levante su mano, ahí nomás, Dios le bendiga. Que Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios le bendiga. Ahora cierren sus ojos, yo voy a orar por usted. Ahí donde está, dígale: Señor, ven a mi vida, ven a mi casa, ven a mi hogar, transforma mi vida. Yo no busco una religión, yo te busco a ti. Ayúdame, auxíliame ahora. Usted está hablando con Dios donde está, mientras oramos ahora. Padre, eterno Dios que estás en los cielos, en este momento me acerco a tu santa presencia para poner a estas vidas en tus manos. Mira cada hogar, el hogar que ellos representan, los problemas y situaciones que puedan estar enfrentando. Acuérdate de tus piedades y resuelve toda situación que ellos puedan estar pasando, Dios mío. Trata con sus vidas a través de tu Santo Espíritu y trae la paz en cada hogar y la bendición en cada familia. Si hay algún adúltero que me esté escuchando, que se arrepiente esta noche, te pido que venga la paz y que esos demonios salgan de sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Demos palmas al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Ahora, ¿quién vive? Vamos a invitar que pasen los novios. Tomen asiento un momentito para que vayan pasando los que van adornando este cortejo, hermano nupcial. Gloria al Señor. Y este es para que se motiven. Para que se motiven. A ver, esas palmas para Cristo, hermanos. Acá está la dama de honor, acá adelante. El hermano Carlos con el hermano, vengan acá, siéntense acá adelante los dos. Carlos, siéntate adelante.
Tú también ven acá, siéntate acá adelante. Pasa una niña tirando pétalos de rosa en el camino por donde van a venir los novios y la novia. Camino santo, rumbo al altar. Taira llevando las flores. Cuando dan palmas al novio. ¡Ya viene el novio! Póngase de pie, hermano. Viene el novio del brazo de su mamita. Ella ha hecho un viaje muy largo desde los Estados Unidos para estar en la boda de su hijo. Que Dios lo bendiga, Diego Delgado. Diego Armando Delgado Sánchez, del brazo de su mamá. Ahora viene una niñita, muy pequeñita, no la están viendo, pero sigue tirando pétalos de rosa. Estos niños desfilan en este matrimonio para simbolizar la inocencia y la pureza de esta pareja de esposos, de Diego y Jocelyn, que hoy unen sus vidas delante del Señor, el Creador del universo. Hay un desfile de niños que están llenando de pétalos el camino por donde va a venir la novia. Ahí viene una niña trayendo la palabra de Dios adelante. Ahora se acerca la dama de honor a paso lento, dirigiéndose hacia la hermana Jocelyn Carolina Ortiz Orellana, que está del brazo de su papá. Gracias.
ahora hace entrada la novia. ¡Esas palmas! Ahí viene Jocelyn Carolina, del brazo de Samuel Ortiz, su amado papá. Su mamá Rosa Orellana de Ortiz está aquí. Y Sheila Delgado de Sánchez. ¿Quién entrega a la novia? ¿Quién entrega a la novia? Yo, su padre Samuel Ortiz. Santo Jesús de Nazaret. Al revés. Demos palmas al que vive. Qué belleza. Lo más hermoso que sentimos la presencia de Dios en medio de todos, ¿no? Detrás de esta boda hay todo un sacrificio. Un sacrificio para venir hasta aquí, Jocelyn. Un sacrificio de nuestra mamá, la mamá de nuestro hermano Diego, la hermana, la señora Sheila Delgado. También desde lejos ha venido para estar en la boda de su hijo, el hermano Samuel Ortiz y Rosa Orellano de Ortiz también ha venido desde Honduras para estar en esta boda, hermano. De Diego Armando Delgado Sánchez y de Jocelyn Carolina Ortiz Orellano. Estamos reunidos en la presencia de Dios y de estos testigos para solemnizar ante el Todopoderoso el matrimonio de este hombre, Diego Armando Delgado Sánchez, y de esta mujer, Jocelyn Carolina Ortiz Orellana, que ya han celebrado ante las autoridades civiles. El matrimonio es un estado honroso, instituido por Dios y santificado por la presencia de nuestro Señor en las bodas de Canaán de Galilea. La Biblia dice que es honroso en todos el matrimonio y se le consagra como símbolo de la unión mística entre Cristo y su iglesia. Siendo el matrimonio tan santo y tan sagrado, el matrimonio debe contraerse con reverencia y en el temor de Dios, considerando los fines para los cuales se ordenó. ¿Por qué Dios ordenó el matrimonio? Para el compañerismo, el apoyo, el consuelo, el compañerismo, el apoyo, el consuelo que los esposos deben tributarse recíprocamente mientras están vivos. Uno apoya al otro, uno consuela al otro, uno ayuda al otro, los dos se ayudan. El matrimonio fue ordenado para continuar la sagrada institución de la familia y para que los hijos que son herencia del Señor sean criados los hijos en piedad y en rectitud. El matrimonio contribuye
contribuye también al bienestar de la sociedad y a transmitir, mediante el buen orden familiar, la pureza, la santidad y la verdad de generación en generación. En el huerto del Edén, Dios instituyó esa unión con la primera pareja humana, o sea, la primera pareja que hubo, Adán y Eva. Dios instituyó el matrimonio a fin de qué, de hacer feliz a la humanidad. Desde ese entonces, los seres humanos la han practicado y para darle firmeza, la han legalizado. Entonces, podemos decir que el matrimonio es un contrato jurídico de una unión espiritual. La palabra de Dios expresa que el matrimonio debe ser honroso en todos. Donde hemos leído en Hebreos 13:4, dice: sea honroso el matrimonio en todos y el hecho sin mancilla. Quienes se casan han decidido aceptar ese estado honroso y vivir lejos de toda traición, de adulterio y de amenazas de adulterio. Dios es grande, es bueno. Él hizo el matrimonio para ser feliz y no para que se rompa, no para que se separe y no para que sufran, hermano. Vamos a orar, levanten sus manos todos y oramos. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento nos acercamos a tu santa presencia para darte gracias, Señor, por esta bendición, por este privilegio, por esta victoria que le concedes a nuestro hermano Diego Armando Delgado Sánchez, a nuestra hermana Jocelyn Carolina Ortiz Orellana. No puede ser perfecto nuestro gozo si tú no lo perfeccionas. Faltaría algo sublime en este momento, en esta hora feliz, si no nos acompaña tu bendición, si no nos acompaña tu presencia. Te suplicamos por tanto, oh Dios mío, que así como el Señor Jesucristo estuvo presente en las bodas de Canaán de Galilea, esté presente hoy. Nosotros queremos disfrutar de la presencia de Cristo en la boda de nuestro hermano Diego Armando Delgado Sánchez y de Jocelyn Carolina Ortiz Orellana. Te pedimos que la bendición de tu presencia sea una realidad en la vida de Diego y de Jocelyn. Dios mío, que ellos van a hacer hoy un juramento solemne delante de ti y de todos estos testigos y de toda su familia, los hermanos que han venido, los siervos tuyos que están aquí. Ellos van a comprometerse. Yo te ruego, Padre, que el recuerdo de esta noche, el recuerdo de esta ceremonia, el recuerdo de esta hora santa, a ellos los fortalezca, a ellos los consuele, en medio de todas las pruebas y todos los cambios del futuro. En otras palabras, Dios mío, te ruego que llenes de felicidad estos momentos, Señor, y manifiesta tu santa presencia en esta boda, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Diego Armando Sánchez, Armando Delgado Sánchez, perdón, y Jocelyn Carolina Ortiz Orellana. Ustedes han venido ante mí como ministro del Santo Evangelio para ser unidos delante de Dios en los santos vínculos del matrimonio. Ustedes saben que esto representa un paso muy serio y un paso solemne donde se toman el uno al otro para ser hermanos fieles. Fieles el resto de su vida. Se toman el uno al otro para estar juntos a fin de afrontar cualquier circunstancia y situación que se les pueda presentar, sea de riquezas, porque a veces en la riqueza también se separan, a veces prosperan y se les mete el orgullo
y comienzan a despreciar uno al otro. Pero otra vez es en la pobreza. Viene la pobreza, viene la necesidad, viene la escasez. Pero sea pobreza, o sea riqueza, o sea gozo, o sea tristeza, o sea en salud, o sea en enfermedad, en todo lo que la vida da, o en todo lo que la vida les pueda quitar, ustedes van a hacer una promesa de ser fieles el uno al otro, esposo y esposa, según lo ordenado por Dios, hasta que la muerte los separe. Muchos les pueden dar consejos humanos, pero el mejor consejo es el consejo de la palabra de Dios. La palabra escrita es la instrucción para que tengan ustedes luz en el camino que hoy, a partir de esta noche, ustedes van a tener. Tu mamá te puede dar buenas orientaciones. Como mamá, es bueno siempre pedir: mamita, mira, me pasa esto, ¿qué me puedes decir? O tu papá. Pero generalmente, cuando tengan alguna situación de esposos, para eso está el pastor. Para eso tienen un pastor, pueden llamar: pastor, nos pasa esto y lo otro. Porque vamos a enfrentar situaciones, una a otra. Pero sea lo que sea, que no haya diablo, ni demonio, ni hombre, ni mujer que destruya este matrimonio. Amén. Bien. Tomen asiento un momentito y quiero que le pongan sillas a los hermanos que están aquí. A ustedes pueden sentarse, y a los novios sí. Tomen asiento, por favor. Ustedes no, ustedes se quedan ahí. Pon un par de sillas a los novios. Ustedes siéntense. Siéntate. Diego, siéntate ahí. Y siéntate ahí, tu hija. Y tomen asiento todos los demás. Y ahora que pasen los pajes y que ocupen, ahí se van a quedar, ¿no? ¿No tienen que pasar para acá? ¿Tienen que pasar acá? Pasan los pajes y se acomodan aquí. Y escuchan la palabra todos, porque para todos es la palabra. Para los que se quieren casar y para los que ya están casados. Amén. Entonces, ¿qué cosa es lo que nos dice la Biblia con respecto al matrimonio? Dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Dice el apóstol San Pablo en el libro a los Efesios, capítulo 5, verso 21 en adelante, dice: maridos, amad a vuestras mujeres. O sea, no es algo que uno dice: no, es que yo ya no la quiero. Hermano, el Señor manda que uno ame. No es que yo no siento nada. No es que sienta. El amor es algo que uno decide. El Señor nos manda a amar a nuestros enemigos. Si tu enemigo tiene hambre, dice, dale de comer. Si tu enemigo tiene frío, abrígalo. Entonces, ¿cómo no te va a decir ama a tu mujer? Le dice al marido: maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo la voy a amar? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga, sino que fuese ni cosa semejanza, sino que fuese santa y sin mancha. Así también como Cristo amó a la iglesia, así también los maridos deben amar a sus mujeres como que fueran su mismo cuerpo. ¿Por qué dice esto? Porque hay algunos maridos que les gusta golpear a la esposa. Y hay mujeres que también le levantan la mano al marido. Algunos le faltan el respeto, lo arañan. Y hay maridos que también, ahorita qué lindo, pero esto es toda una vida, hermano Diego, hermano Jocelyn, es una vida. Ustedes van a ver momentos que tú decís: yo no sabía que tú eras así, yo no sabía que tú eras así. Ahora recién, ahora que se van a casar, recién se van a conocer el dedo del pie. Y tú no sabes cómo es el dedo del pie de este hombre, a lo mejor lo tiene torcido, doblado, o no tiene uña. Pero ya estás casada, ya te toca amarlo como sea, o ella, o él.
A lo mejor él ronca, yo no sé si ronca o no ronca. Pero ya a la hora que uno se casa, ya le toca vivir, hermano, como sea. Amén. Y sea lo que sea, Dios cambia siempre. Así, también los maridos deben amar a sus mujeres como que fuesen sus mismos cuerpos. Dice el apóstol Pablo, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. A sí mismo. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Entonces tú solo no te vas a mirar al espejo y te vas a meter un puñete tú solo, ni te vas a insultar, ni vas a decir qué feo estoy o qué fea estoy. Tú nunca vas a decir eso porque tú te cuidas. Así, ustedes dos, una vez que están casados, son un solo cuerpo. Y entonces lo que tú le digas a ella es como te lo dijeras. Hay hombres que maldicen a la mujer, se están maldiciendo ellos mismos. Pero estas cosas no pasan en el cuerpo de Cristo. Dice entonces la palabra del Señor, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Un consejo que da el Señor, que da la palabra, es que los padres vivan separados de los hijos, o los hijos que se casan vivan separados de los padres. Hay algunos matrimonios que se casan y se meten a vivir a la casa del papá y la mamá y ahí se quedan. Y a veces se quedan ahí hasta con 2, 3 hijos y viven ahí. Y no se compran ni una silla porque está la silla de la casa de la mamá, la mesa de la casa de la mamá, la refrigeradora, la nevera, todo de la familia de la mamá. Y ahí crecen y no compran nada y viven ahí. Ese matrimonio no dura. Por eso usted quiere ser responsable, vaya y tenga su casa. Ellos tienen ya dónde van a vivir, tienen todo, gracias a Dios. Gracias a Dios. Ahora, dice, por esto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es bueno que el papá y la mamá aconsejen, pero no es bueno que el papá y la mamá se metan en los problemas del esposo y la esposa. ¿Por qué no es bueno? Porque a veces se mete el papá y el papá va a defender a su hija, va a defender al hijo. Siempre uno va a defender a su hijo. Aunque hay algunos que defienden a la otra parte. Pero es porque siempre se van a presentar situaciones. Hermano, yo quiero decirles algo que en estos días me pasó. Me llegó un sobre y abro el sobre y veo una fotografía de una boda donde yo estoy casando a una pareja, igual que esta noche. Pero me pone ahí la novia o la esposa, ya eso fue hace muchos años, ha sido como unos 8 o 10 años atrás por lo menos. Y la novia o la esposa me dice, pastor, ore por nosotros, mi esposo me ha pedido el divorcio. Y yo estoy mirando la foto donde yo los estoy casando ahí en el templo, en el altar. Y ahora veo la hoja que el esposo le está mandando a la esposa una solicitud de divorcio. Y yo le digo, ¿y dónde se le fue toda la palabra? ¿Dónde se le fue? Y la hermana con 2 hijos. Y me dice, es que ha conocido otra mujer más joven. Se casaron jóvenes. Pero ahora ya él tiene como 40 y ella tiene también como 30 y tantos y ha conocido a una de 22 y ahora la está dejando a su mujer para irse con la otra. Mira, Diego, tú te has casado hasta la muerte y te lo digo delante de Dios. Acá no hay opción a divorcio porque en el cristianismo verdadero no hay lugar para el divorcio. Acá nada, que yo me divorcio, que hasta aquí nomás, que tú no me cocinas. Tú te has orado, yo no sé si cocinas, si sabe cocinar, si sabe freír huevo, si sabe calentar agua, yo no sé. Porque también hay algunas mujeres, hermanos, que son unas ociosas, que se levantan tarde, se pasan viendo novelas todo el día.
O a veces andan, van a trabajar y como trabajan no quieren hacer nada en la casa. Porque no, yo trabajo. ¿Y qué? Hay que traer una empleada para que haga todo. Hay que traer todo. ¿Un matrimonio qué? ¿Cómo? La esposa tiene que atender a su marido. El marido también tiene que complacer a su esposa. Pero ahora, hermano, estas situaciones que están presentando, no, es que tú no estás casado, yo no soy tu sirvienta. Tú no eres mi sirvienta, tú eres mi amor. Y como me amas, atiéndeme. Mi esposa tiene que atenderme porque soy su esposo. Yo puedo tener hermanas en la casa, pero ella, yo, mi amor, tú atiéndeme a mí. Tú sírveme una tacita. Y cuando ella quiere algo, yo también le llevo lo que quiere. A mi esposa le gustan los dulces. Yo la sorprendo con un chocolate. Mira, mi amor, lo que te he traído. ¡Ay, qué rico! No, te lo cambio por un besito. O sea, uno tiene que cultivar el amor. Siempre decirle te amo. Siempre te amo. Te amo, eres bella. Nunca le insultes. Nunca, aunque engorde Diego, aunque se le caiga el pelo, porque Diego cuida su pelo y cuida su barriga, y tú también cuidas tu barriga y cuidas tu pelo. Nadie quiere ser calvo, nadie quiere, pero pasan los años y a uno cambia. Pero aunque cambie, aunque se vuelva gordo, lo que sea, nunca le digas vete de acá, cuerpo de sapo, fuera, que a mí no me vas a venir a decir nada. Fuera, qué cosa te has creído. Vete de acá. No, hermano, por favor. Nunca. Tú siempre tienes que, hermano, perfumar con tu boca. Mi amor, te amo, tesoro mío. En todo tiempo, mamita, papi, cariño, tesoro. ¿Qué te doy, mi amor? Sí, mamita. Y así, de verdad. Aún en el momento del problema. Pero mi amor, yo te dije. Pero papito, yo no te diría. Pero yo te estoy diciendo tesoro. Mire, qué linda pelea, ve. Una pelea de, pero mi amor, yo te estoy diciendo que no vaya, que no hagas esto, pero tesoro mío, yo te dije tal cosa, pero amorcito, pero yo no quería eso. Qué lindo, ¿no? Sin embargo, hay uno que dice, oye animal, yo te estoy diciendo, ¿acaso que agarre fuera de acá, bestia salvaje? No, 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 así no, así no. Y entonces eso lo ven los hijos. Yo nunca, mis hijos jamás han visto, ni cuando yo era mundano, que yo le haya levantado la mano a mi esposa. Nunca, nunca le he levantado la mano a mi esposa. Porque yo siempre he considerado que eso es un acto de cobardía, que un hombre golpea a una mujer. ¿Quieres golpear? Anda, sal a la calle y golpea a uno más grande que tú, para ver si vas a aguantar un golpe de ellos también. Ellos jamás han visto que yo la trato mal a su mamá. Jamás, jamás, jamás. Yo siempre le he tratado con amor. Cuando tengo que decirle algo, cuando algo le tengo que decir a mi esposa, le digo, mi amor, ven un ratito. Mami, ven, tesoro, ven, mamita, ven, ven. Ven, ven, ¿a dónde? A la habitación. La meto a la habitación, cierro la puerta y le digo, ven, siéntate acá un ratito, vamos a ver. Primero vamos a orar, mami. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Porque mira, yo quiero que esto se aclare, esto está mal. Quiero, ya, listo, y ahí hablo. Tesoro, esto no está bien, no me parece correcto esto, pero mi amor, pero ya, ya, entonces vamos a hacer esto. ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué yo ahora no tengo esos problemas que tenía con mi esposa? Porque antes yo hacía lo que a mí me parecía y ella hacía lo que a ella le parecía. Pero ahora ya no peleamos, ¿por qué? Porque no hacemos ni lo que ella dice ni lo que yo digo, sino lo que dice Dios. Entonces digo, la Biblia dice esto y esto vamos a hacer. Entonces por eso que cuando uno hace lo que dice la Biblia, las cosas caminan bien. ¿Estás claro, Diego? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Bueno, como hoy día no tenemos recepción. Aunque han preparado una comidita afuera, creo, ¿no? Creo, no sé. Acá nos sorprenden los hermanos de la iglesia. Bien. Dice también la palabra del Señor. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete al marido. Jocelyn, ¿tú sabes por qué la Biblia dice que la mujer respete al marido? ¿Por qué dice? ¿Por qué? Porque es la cabeza del hogar. Ella sabe porque ha estado. Pero ¿por qué dice la Biblia? La mujer, la Biblia dice, la mujer
respete al marido. ¿Por qué dice? Vamos a pedirle a tu mamá que te ayude. ¿Por qué dice la Biblia que la mujer respeta al marido? Es la orden de Dios. Ya. Vamos a preguntarle a la mamá de Diego. ¿Por qué dice la Biblia que la mujer respete al marido? ¿Sabe por qué dice? Porque a la mujer no le da la gana de respetar al marido. Porque no lo diría. Hay mujeres que no le da la gana de respetar. La Biblia dice esto. ¿Así? Ah, no, a mí no me interesa lo que dice la Biblia. Ten cuidado. Tenga cuidado. La mujer respete al marido. Y el marido ama a su mujer como que fuera su mismo cuerpo. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como al vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Eso lo dice el apóstol San Pedro. El apóstol San Pablo dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a su marido, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Entonces tú, hermana mía, desde ahora, tú no vas a hacer lo que quieres, sino le vas a decir, Diego, mi amor, voy a salir, Diego, voy a ver a mi mamá, Diego, voy a hacer tal cosa. Y tú dices, amén, mi amorcito, está bien, tesoro, amén. Y yo, no es que yo me sujeto a mi mujer, pero mi esposa tiene que saber a dónde voy yo también, porque yo soy el esposo. Pero no quiere decir que yo me voy a ir y mi esposa no sabe dónde me fui. Yo le digo, mi amor, por si acaso me estoy yendo al templo, porque me puede pasar cualquier cosa. Y le dice, ¿y su esposo dónde se ha ido? Ah, no sé, él se va y nunca dice dónde va. No, el esposo tiene que decir también, no está pidiendo permiso, le está informando, mi amor, voy a ir a tal sitio y de ahí voy para allá. Así que cuando tú dices una cosa, vas. Ahora, si por ahí aparece otra cosa, te va y la llama, mi amor, por si acaso estoy en tal sitio, voy a llegar más tarde, ya. No apagues el celular. Porque esos que apagan el celular y después dicen, no, que lo puse en vibrador, ese cuento viejo. Alábalo si puedes. Bien, hermano. Vamos a tener un retiro de matrimonios, y aunque estén tan recién casados, van a tener que estar en el retiro de matrimonio. Vamos a hacer un retiro de matrimonio solamente pura pareja de esposos, parejas, nada más. Si alguien quiere estar, tiene tiempo para casarse. Asimismo, vosotras mujeres, estar sujetas a vuestro marido, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, dice el apóstol San Pedro, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Que está diciendo que la mejor manera de que una esposa pueda ganar a su esposo para el Señor es con su conducta. La conducta. La mujer debe ser respetuosa, amable, hermano, y el marido también. Es maravilloso vivir esta palabra. Y yo soy el pastor aquí, y ahí está mi esposa. Y ella sabe si yo miento o digo la verdad. Ella sabe cómo la trato a ella. Y mis hijos también saben. Ella me ve a mí, si yo me arrodillo, si yo oro, cómo trato a mis hijos. Ella sabe si yo soy un hipócrita. Porque la verdad es que eso es lo que se ve. Que hay gente que predica una cosa, pero no la viven. Pero yo pongo a Dios de testigo y a mi esposa, que yo no podría tener autoridad para enseñarte esto si yo no lo viviera. Pero yo lo vivo. Y al vivirlo te digo que soy feliz, porque el Señor está con nosotros también. Amén. Ponte de pie. Ustedes dos, pónganse de pie. Ahora sí, por favor, llévense las sillas un ratito. Alaba lo que está vivo. Averíguate si el Charo tiene alguna canción especial, algo, averíguate. Diego Armando Delgado Sánchez.
compromete usted delante de Dios y de todos estos testigos, así como lo ha prometido ante las autoridades civiles, tomar a Jocelyn Carolina Ortiz Orellana por tu legítima esposa para vivir con ella conforme a lo ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio? Sí, prometo. Palma, pues, hermano. Él está prometiendo que va a vivir de acuerdo a como Dios lo ha establecido. ¿Prometes? Amén. ¿Vivir como manda Dios en la Biblia? Sí, prometo. Palma para el Señor. ¿Prometes amarla? ¿Prometes honrarla? ¿Prometes consolarla? ¿Prometes protegerla en tiempo de enfermedad y en tiempo de salud, en prosperidad y en adversidad? ¿Prometes? Sí, prometo. Y esta es la promesa que quiero que lo hagas con todo tu corazón, mirando a Dios, mirando a tu mamá, mirando a tus suegros, mirando a la iglesia, mirando al pastor. Diego Armando Delgado Sánchez, prometes por encima de todas las cosas. Venga prosperidad, bendición, enfermedad, lo que sea. Prometes mantenerte fiel a ella y nunca mirar ni coquetear con ninguna otra mujer mientras estén vivos los dos, y que solo la muerte te podrá separar de ella. ¿Prometes serle fiel hasta la muerte? Sí, prometo. Gloria al Señor. Hermana Jocelyn Carolina Ortiz Orellana, ¿promete usted delante de Dios y de estos testigos, así como ha prometido ante las autoridades civiles, tomar a Diego Armando Delgado Sánchez por tu legítimo esposo para vivir con él conforme a lo ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio? Amén, sí, prometo. Jocelyn Carolina Ortiz Orellana, ¿prometes amarlo a Diego, honrarlo, respetarlo, ayudarlo y cuidarlo en tiempo de enfermedad y en tiempo de salud, en prosperidad y en adversidad? Amén, sí, prometo. Y también te digo, Jocelyn Carolina Ortiz Orellana, prometes delante de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, delante del pastor, de los siervos de Dios que están aquí, delante de tu papá, delante de tu mamá, delante de tu suegra, delante de la familia, delante de todos los hermanos de la iglesia, prometes que pase lo que pase, venga lo que venga, enfermedad, riqueza, pobreza, sea lo que sea, prometes nunca traicionarlo a Diego Armando Delgado Sánchez, que nunca va a estar coqueteando ni whatsappeando con ningún hombre, ni mandando mensajes, ni mandando fotos, ni insultando a nadie. ¿Prometes serle fiel hasta la muerte? Amén, sí, prometo. ¿Todos han escuchado la promesa, sí o no? Bien.
¿Dónde están los aros del matrimonio? A ver si me los pasa. Hijo, a ver, permíteme. Bien, acá tenemos. Un aro. ¿Quién amarró esto? Parece que el que se quería casar con ella había otro. Bien. Ya. Ahora les voy a explicar para qué son los aros de matrimonio. Acá tenemos el aro de matrimonio. No es un lujo. No es que algo se lo ponga y ya me lo puse porque quiero que todo el mundo vea que soy casado. No. Ustedes acaban de escuchar que ellos han hecho una promesa delante de Dios. Y estos aros le van a recordar la promesa que acaban de hacer. Entonces ellos se lo ponen los dos y eso les va a recordar cada día que tienen que amarse, respetarse y ser fiel el uno al otro. Vamos a pensar que pasan los días, los meses, los años. Y Diego ya está casado y ahora Jocelyn también. Y de repente comienza Diego a decirle a Jocelyn, ¿qué te has creído, Jocelyn? Que a mí que me interesa tu papá, que no sé qué, no leo lo que. Y Jocelyn, tú le dices, ¿qué me ha dicho? ¿Qué me ha dicho? Y tú le haces así a Diego. Así le haces, ¿qué cosa? ¿Qué? Y Diego dice, ¿qué? ¿Me vas a tirar un puñete? ¿Me vas a tirar un puñete? No, te voy a tirar un puñete, te estoy enseñando el aro. Tú prometiste amarme, respetarme, tratarme como vaso frágil. Por eso, hermano, no deben nunca de vender el aro. Por mucha necesidad que tengan, no lo vendan. No que vamos a empeñarlo, que después lo sacamos. Que nunca permanezca con su aro. Amén. Bien, Diego. Me imagino que este debe ser de ella y este debe ser el tuyo. Dáselo a ella. Ahora dese frente, por favor. Póngase de pie toda la iglesia. Diego. Diego Armando Delgado Sánchez. Quiero que mires a Jocelyn Carolina. Y mira, Diego, cuando orabas, cuando decidiste, conociendo la palabra que el matrimonio es uno, que no hay divorcio, que era la única, que ella es la única mujer para tu vida. Lo decidiste, ¿te acuerdas que me hablaste? Me dijiste, pastor, estoy orando por Jocelyn, la joven de Honduras. Voy a viajar a Honduras, voy a hablar con sus padres. Y Jocelyn, ¿te acuerdas que le pediste a Dios, Señor, el hombre que se case conmigo, que tenga el valor de venir a hablar con mi papá? Y él es el que apareció y vino. Han llegado hasta aquí. Quiero que Diego, en este momento, le digas, ¿cómo le dices a Jocelyn cariñosamente? Mi Jocelyn. Mi Jocelyn. Mi Jocelyn. Dile, mi Jocelyn. Mi Jocelyn. Con este anillo. Con este anillo. Me caso contigo. Me caso contigo. Uniendo contigo. Uniendo contigo mi corazón y mi vida. Mi corazón y mi vida. Y te hago partícipe. Y te hago partícipe de todos mis bienes. De todos mis bienes. Los que tengo. Los que tengo. Y los que voy a tener. Y los que voy a tener. Dile lo que sientas ahora. Mi amor, déjame decirte que te amo mucho.
Desde el momento que supe que oraba por ti, supe que eres una mujer especial de Dios. Gracias por ese amor, primeramente a Dios, porque eso es lo que yo buscaba, una mujer que ame a Dios. Porque donde está Dios, hay el verdadero amor. Y le doy gracias a Dios de tener una esposa sabia, inteligente y sobre todo lleno de amor a su prójimo. Con este anillo me caso contigo, primero delante de Dios, delante del siervo de Dios, delante de ustedes que son testigos. En este momento te hago mi esposa. Amén. Jocelyn. 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 Amor mío. Amor mío. En este momento. En este momento. Te desposo. Te desposo. Me caso contigo. Me caso contigo. Uniendo contigo. Uniéndome contigo. Uniendo contigo mi corazón y mi vida. Uniendo contigo mi corazón y mi vida. Hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe y Cristo venga. Amén. Gloria a Dios. Alguien que le tome una foto poniéndole la mano, por favor. A ver, ponle la mano, tómale la foto, hermana. Alguien que se acerque y mirando para allá, mirando para allá, mirando para allá, tómale la foto. Acércate, por favor. Dorcas, a ver, párate, hija mía. A ver. Y todo el pueblo aplaudiendo. Jocelyn Carolina Ortiz Orellana, ahora me dirijo a ti. Dile a Diego, ¿cómo le dices a Diego tú cariñosamente? Dieguito. Dieguito. Dieguito, dile Dieguito, amor mío. Dieguito, amor mío. Con este anillo. Con este anillo. Me caso contigo. Me caso contigo. Uniendo contigo. Uniendo contigo mi corazón y mi vida. Mi corazón y mi vida. Y te hago partícipe. Y te hago partícipe de todos mis bienes. De todos mis bienes. Dile lo que sientes. Sabes que te amo mucho y estoy agradecida con el Señor por haberte puesto en mi vida, aunque nunca me lo imaginé de la forma en que el Señor estableció sus planes para nuestras vidas, de cómo el Señor nos unió, de cómo Él hizo tantas cosas. Y ahora estoy bendecida de poder estar aquí frente a vos, frente a esta hermosa congregación y sobre todo delante de la presencia del Señor, comprometiéndome con todo mi corazón para unirme de por vida. Sabes que soy muy sincera y que amo mucho a Dios y el Dios que nos unió, que nos mantenga unidos hasta el último día de nuestra vida en esta tierra, hasta que dejemos de respirar, hasta que Cristo venga, que Él sea el centro de nuestras vidas y que nunca falte su presencia en nuestro hogar. Pon el aro. Toma la foto. Tengo que decir algo que es justo. Jocelyn está de blanco y en esta iglesia nosotros honramos mucho la virginidad de una mujer. Jocelyn, ¿cuántos años tienes? 24. Ella tiene 24 años y ella es virgen. Por eso está de blanco. Y como está de blanco, honramos esto. Por eso es importante que una persona se guarde, hermano, para el Señor. Porque lo que viene es maravilloso en sus vidas. Amén. Bien. Ahora acérquense los dos aquí.
Toda la iglesia va a levantar sus manos. ¿Han traído los cojines? ¿Los cojines? ¿Y el otro? Ahí están los cojines. Gracias. Ahora vamos a orar. Arrodíense ustedes ahí. Y todos levanten su mano. Está el templo adornado con unas flores tan bellas y la decoración tan linda. Quiero agradecerle a los hermanos que han hecho todo esto, especialmente a mi amada esposa, que ha estado todo este tiempo, Diego, con todos los que le han ayudado. Mi amor, está bellísimo lo que has hecho aquí en el templo, las flores y todo. Están tan hermosas las rosas como María Rosa. Ahora, levanten ustedes sus manos. Vamos a pedirle a Dios que venga y selle este matrimonio. Amén. Así. Levante su mano todos ahí. Padre que estás en los cielos, toda la iglesia está orando. Ahora todos oremos para que Dios lo bendiga a Diego en su matrimonio. Si hay alguien aquí que no está de acuerdo, si hay alguien acá que se siente incómodo con esto, que sepa que esto es la voluntad de Dios en sus vidas. Padre Santo, que estás en los cielos, una vez más nos acercamos a tu presencia, Dios mío, para suplicarte que pongas tu mano sobre este matrimonio. Acá está Diego y Jocelyn. Señor, ellos son tus hijos. Han sido lavados con la sangre de Cristo, Señor, y ahora están uniendo sus vidas en este santo estado del matrimonio. Yo te ruego y te suplico que el recuerdo de esta noche viva en ellos, en su corazón, para que pase el momento que pasen, por difícil que sea la situación, tú, Dios mío, estés con ellos, los bendigas, los prosperes, engrandezca si es tu voluntad que te sirvan. Que ellos puedan servirte y sean instrumento de bendición para multitudes de personas. Dale hijos que crezcan sanos. Que la presencia de tu Espíritu Santo esté en sus bodas, en su matrimonio y el resto de su vida. Ayúdalos si llegara enfermedad, si llegara cualquier cosa en su trabajo, los proyectos que tengan. Todo lo pongo en tus manos. Alecha Bele. Rauca Malule Belitele. Dios mío, lo pongo en tus benditas manos ahora. Que no haya hombre, que no haya mujer que destruya este matrimonio. Que se mantengan fieles a su promesa. Que la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, siempre los guíe. Y que podamos permanecer juntos, Dios mío, juntos a tu palabra, hasta que venga el rapto de la iglesia o que tú lo llames a tu presencia, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Ponte de pie, hijo mío. Ahora van a ver el primer beso. Dese frente, por favor. Levanta el velo ahora. Despacio. Despacio. Va a descubrir el velo ahora. Así, mira. Está descubriendo el velo de la novia.
Esas palmas. Esas palmas para el Señor. Ahora, abraza a tu esposo. Levante su mano toda la iglesia. Su primer abrazo como esposos, hermano. Ahora acérquense más acá. Diego. Me ha sacado cana, Diego. Y yo se le hijos. Con todo mi corazón les deseo que Dios los ayude. Cuenten conmigo para cualquier cosa. Amén. Y como ministro del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, esta noche los declaro esposo y esposa, marido, mujer, hasta que la muerte los separe. Y lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Abraza a la novia de nuevo. Dale otro beso. Ahora venga acá, vamos a orar. Vamos a orar un poquito más. Levante su mano. Vamos a orar una vez más. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este matrimonio. Gracias, Señor. Te pido que los bendigas ahora. Desde este momento que ellos salgan, la presencia de tu Espíritu Santo los guíe y los acompañe, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Demos palmas a Cristo. Ahora tomen asiento un ratito, porque ellos van a subir para que puedan tomarse una foto. O ahí nomás. Saca esto. Tienen que firmar el cuaderno, el libro que está allá. Mari. Súbete, Diego, por allá. A ver, Diego, ahí. Charro, qué fea tu canción. Una canta sola, la otra canción que siempre. Los que son solteros que quieren casarse, ya se acerca el día de los enamorados. Y voy a preparar un mensaje especialmente para los que quieran casarse. Amén.
La familia. Primero van a tomarse fotos los novios. ¿Qué les parece? Denle palmas para Cristo. Tan querida. Jocelyn, por favor, acá. Siéntate ahí un ratito. Necesito saber quién le va a tomar las fotos. Solo ellos. Levante su mano, saluden a los novios, salúdenlos. Ahora párate. Ahora. Si la familia quiere tomar foto, tómenle foto con su celular. Ya, ahora, ella sola. Ya, ahora póngase el novio aquí, que salga el corazón ahí, ¿ya? A ver, hermana, tómale la foto, hermana Dorcas. ¿Le ha puesto rollo a tu cámara?
Ya. Ahora el papá y la mamá. El papá y la mamá de Jocelyn. A ver, demos palmas para poner un ambiente de fiesta, de boda. Ahora, la familia de... Ahora no, tu hija. Bueno, falta ella primero. Con tu hija. Hermano, primero tú ahí con ella. Bueno. Toma la foto ahí, primero ellos. Foto. Bien, ahora la familia de Diego, su mamá de Diego, la abuelita, la mamá de Diego y la abuelita, y no sé, cómo, lo que ustedes quieran. A ver, toda la familia de Diego, toda la familia, pase adelante. Hermana, pónganse todos ahí. Toda la familia, pónganse ahí. Mañana tenemos escuela dominical, acá no se olviden todos los hermanos, la mañana. Ofreciendo amor sincero hasta el fin. La alegría al saber que yo sé y es tuya hasta el fin. A ver esas palmas, hermano. Pónganse de pie, a ver, vamos a hacer una oración para salir. Y los que quieran tomarse foto acá, amén con Dios, porque no hay recepción, así que acá nomás, amén. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por esta ceremonia, por tu palabra, por Diego, por Jocelyn, por su familia. Te pedimos que los bendiga y bendice a los hermanos que van a salir ahora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora los pajes se ponen en su sitio. Espérense, hermano. Van a salir los novios. Salen y se regresan para que le tomen fotos. Amén. Siéntate, amor mío. Yo voy a traer mis hijas. Espérate. Thank you.
Allá afuera hay una cajita. Hay una cajita para que todos los hermanos, las familias que quieran apoyar a la luna de miel de los novios, ahí podemos depositar una ayuda, una ofrenda, un regalo para ellos, lo que quieran. Amén. Ya, siéntate acá. Visite nuestro templo central en Guayaquil, Ecuador, Gómez Rendón 3320, entre las 10 y la 11. Síguenos en las redes sociales. Visite nuestra página web. Contáctenos. Programa producido por Camino a la Verdad.